El regidor Antonio Rodríguez Alvarado desmintió que no haya trabajadores en la construcción e instalación de estructuras en el puente elevado del 2 de abril. Asimismo, explicó que con la colocación de estas estructuras se comenzó un proceso de especialización, ya que la colocación de cada una de ellas debe darse de manera adecuada y con exactitud para así evitar cualquier contingencia con trabajadores, transeúntes o la misma obra. También explicó que este trabajo se estará dando en tres frentes. Se está trabajando ahorita con un frente de la colocación de las traves. La próxima semana se estará llevando a cabo otro trabajo con otro frente y está haciendo planteamiento para que haya un tercer frente que sea el que esté trabajando en la bajada del puente elevado a la 2 de abril. Si estamos hablando de que se está acelerando este trabajo, lo está acelerando este trabajo la SST, y de lo cual también nosotros hemos estado y estaremos muy puntual en tanto en reuniones con ellos como en recorridos físicos. Aunque dijo no tener la cifra precisa, comentó que son aproximadamente 100 los trabajadores los que tienen a su cargo esta etapa del puente, ya que hay quienes colocan estructuras, otros en vehículos de grúas y vehículos de construcción, así como los que están trabajando en la colocación de las partes metálicas que serán parte del puente elevado. Dijo también que se han intensificado el trabajo en coordinación con la SST con visitas continuas y recorridos para verificar calidad en el trabajo y avances, el cual está dado hasta el momento en un 80%. Ante este hecho, Rodríguez Alvarado refirió que se espera que se entregue ya terminado este puente elevado antes de la fecha, que se tiene programada para el próximo mes de marzo. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.